Hello, welcome back. My name is Ricardo Montoya. I am your teacher for the fifth and the sixth semester at the University of Guanajuato, at ESEA. So we are about to finish the course. I think we only have like a couple of topics left to check. The first thing that we need to speak about now, we're gonna move on. We were speaking about the passive voice. We were speaking about relative clauses. We were speaking about more complicated stuff. And today we're gonna continue with this complicated stuff because we're gonna be speaking about conditional sentences, right? Conditional. Conditional sentences. So what is a conditional sentence? How does it work? How do you make one? What is the point with them? Okay, well, there are multiple different things with conditional sentences. First of all conditional sentences, they are always cleft sentences. I hope that you remember what a cleft sentence is. As you remember, a cleft sentence, we were checking this on the relative clauses. A cleft sentence is a sentence that has multiple clauses. If you have a simple sentence has one subject and one verb. Conditional sentences, they always have at least two subjects and two verbs. They have always two different clauses. You have clause. Sorry, I think I repeated the U. Clause, and then you have another clause. You have two different clauses. So you have subject plus verb, and you have subject plus verb. You have two different clauses, each one with the subject and with the verb. Now, what is a conditional sentence? I mean, what does it mean? When do you use them? What makes them conditional? A conditional sentence is a sentence that is communicating a condition. So communicating a condition means that you are, that one clause depends on the other clause. You're expressing the dependence, okay? Something depends on the other thing. Like, I don't know, you can say, if they pay me, I will buy a cell phone, okay. I will buy a cell phone is a sentence, a simple sentence. I will buy a cell phone. But when you say, if they pay me, then you're making it a condition. I will buy a cell phone, but only if the condition happens, only if the people, if the other people pay me. If they pay me, if that condition is fulfilled, if that condition happens, I will buy a new cell phone. If that condition doesn't happen, I won't buy a new cell phone. I will remain with the same cell phone. So you are speaking about sentences that have two parts. They have an idea, something that may happen or could happen or will happen. And then you have a condition for it to happen. You have a result. You have a result. And you have a condition. Yes? So you have two ideas. One is the condition and the other one is the result of that condition. If this happens, this is the result. If you do that, if you pay attention to this, you will do well on the exam. So you will do well on the exam. This is the result. This will happen. You will do well on the exam, but only if this condition is met. Only if this condition is fulfilled, is completed. If you complete this condition, this result is to happen, okay? So we know now that clauses, well, sorry, that conditional sentences, they have two clauses. They have two parts. They can be a condition or a result. The clause that is using the condition, the clause that is expressing the condition is called, the clause that is expressing the condition is called the if clause.
It is called the if clause because it normally starts with if. It normally starts with the word if. And then the other one, the one that expresses the result, is called the main clause. This is the main clause because this is the result. This is the important part. The important part is what happens. This is the condition so that the main clause happens, okay? So every conditional sentence has two different parts. It has an if clause and a main clause. The if clause is establishing the condition, and the main clause is giving you the result. If something happens, then something happens, okay? So this is pretty much the way it works. So let me make a little line here. Okay, so we have sentences, conditionals. Now, there is another problem with conditionals. The other thing with conditionals is that you have a main clause and you have an if clause. You have two clauses, right? But no clause is more important than the other. And no clause, you can say, if this happens, that happens. Or you can say, that happens if that happens. So you can change the order. I mean, you can start with the if clause or you can start with the main clause, okay? So they are not clause number one and clause number two. They are not clause A and clause B. They are equally important. Both of them are important, both of them are necessary, and the order of them is really not important. So you can use whichever clause you prefer first. You can start with the if clause or you can start with the main clause, yes? And again, you're using these sentences to establish a condition and then to establish a result, okay? What is the result? What is the condition? So far, so good. It was important that we understand cleft sentences before we check conditionals because all conditionals are cleft sentences. You always, always, always have two subjects and two verbs. You have two clauses, or maybe more, but at least you have two clauses, yeah? Sentences, conditional sentences, they have two clauses. Now, what is the problem with it? Well, the problem is that we have multiple different types of clauses, sorry, of conditionals. We don't have one conditional sentence. We have four different types of conditional sentences, yeah? We have four different variations, four different categories for conditional sentences. And we call them, first, the zero conditional. What is the zero conditional? Well, the zero conditional, I will give you first, what do you use it for? The zero conditional is used to explain reality. You use it to explain reality, to explain how things are. When you use the zero conditional, you are saying things are always like this, okay? To use the zero conditional, it is very simple. What you need is the simple present. Well, not, sorry. Actually, it's not the simple present. It's only the present, okay? And in the main clause, the if clause is present. And the main clause is also present. So you need two clauses in present. The if clause always starts with if, and then you need something in present. I didn't say simple present, I say present. Why? Because you can use the simple present, you can use the present continuous, you can use the present perfect, you can use modal verbs that are in present. Do you remember that, for example, verbs like can, or should, or must, they are technically not in present, but they work like present. So you can use any sentence that is in present. For example, if they don't pay me, if they don't pay me, okay, what this is the condition, if they don't pay me, then you have a comma, yes, if they don't pay me, and then what is the result of that? I can look for another job. If they don't pay me, I can look for another job.
If you check it, you have subject, the auxiliary with the negative, the verb, and the complement. You have subject. This is a modal verb, can, but the modal verb can is in present, so it's not the simple present, but you can always use can, because this modal verb is in present. Look for is a phrasal verb. It means buscar. This is the verb. It's always in the base form because you have this. And this is the complement. So you have two clauses, subject, auxiliary verb, and complement, subject, modal verb, and complement. They are perfectly okay. This is a negative clause. This is an affirmative clause. That is not important. You can have both affirmative clauses, both negative clauses, one negative and one affirmative, whatever you want, yes? You can also use them the other way around. You can, again, you can start with the main clause. You can start with, I can look for another job. In this case, when you start with the main clause, this is the main clause. When you start with the main clause, you don't need the comma because you have if. If is like a marker. If is telling you that this is where the second clause begins. Normally, a comma is separating the clauses. When you have if is always at the beginning of the conditional sentence. So when you have this, this is a condition. So you don't really need a comma. If they don't pay me. I can look for another job if they don't pay me. If they don't pay me, I can look for another job. They are equally correct, okay? So you can start with the main clause, or you can start with the result, or you can start with the main clause, or you can start with the if clause. It is the same. In this case, you're starting with the if clause. In this case, you're starting with the main clause. What is the meaning of this? When you're using the zero conditional and you're using present and present, what you're doing, again, is you're explaining reality. If this happens, this happens. If you touch the fire, comma, you get burned. Yeah? You're explaining how things work. You, for example, with a little kid, with a little child, you can tell him, if you touch the fire, you get burned. This is what happens, okay? You're explaining how things happen. This is very, very common, for example, when you buy a new computer, a new washing machine, a new TV, the instructions, they have a lot of zero conditionals. They say, if you press the red button, the TV turns on. Okay, so they are explaining you, they are explaining to you how things happen. If you press the red button, the TV turns on. Okay, this is explaining reality. This is how reality works. In reality, what happens? Well, if you do this, this happens. If you don't do that, that doesn't happen. In this case, both sentences, well, both clauses are affirmative. But that is not important. They can be both negative. If you don't talk to me, I can help you. Okay? If you don't talk to me, I cannot help you. Both clauses are negative, and that's okay. Yes? So you can start with the main clause. You can start with the if clause. They can be affirmative. They can be negative. They can be modal verbs as long as they are in present. So we have like many, many different things that we can do. Now, you can make each clause, every clause can be affirmative or it can be negative. Yes? I mean, clauses have this possibility. They can be affirmative or negative. But this is only one sentence. This is a cleft sentence. If they don't pay me, I can look for another job. I can look for another job if they don't pay me. Okay? So, let me erase some of this.
and ask you a little question. The little question is, how can you make a question in a conditional sentence? How do you make a question? Okay, you know that to make a negative, you need the auxiliary with a negative. This is a negative sentence. If you want to make it affirmative, just the modal verb or the auxiliary, and you don't have the negative, and that's it. Now, how do you make a question? You have subject, auxiliary, verb, and complement. Subject, auxiliary, verb, and complement. Subject, modal verb, or auxiliary, verb, and complement. How do you make them into a question? You take the auxiliary or the modal verb, and you switch positions with the subject. First the auxiliary, and then the subject. Is it good? Do you remember that? Okay, so how do I make this into a question? Number one, I have two clauses. I have clause number one, well, if clause and main clause. I have two clauses. Each one of them could be a question. Cualquiera de las dos podría convertirse en una pregunta. ¿Sí? No sé si recuerdan, pero para hacer una pregunta, el auxiliar y el sujeto cambian de lugar. Están cambiando de posición. Aquí yo tengo dos sujetos y dos verbos, dos sujetos y dos auxiliares. Entonces, ¿cuál es el que cambio o los cambio los dos? La verdad es que casi nunca hacemos preguntas en el if clause, porque el if clause en realidad es la condición. Y la condición nosotros la ponemos. Nosotros decimos, si fueras rico, yo ya puse la condición, ¿qué comprarías? Si te hicieran caso, ¿qué les dirías? Yo ya puse la condición, si te hicieran caso. Si fueras dueño de tal y tal, ¿cómo harías las cosas? Ya te dije yo cuál es la condición. Lo que te estoy preguntando en realidad es el resultado. Entonces, si queremos hacer una pregunta, normalmente la pregunta siempre va en la main clause. ¿Sí? En lugar de cambiar la if clause, cambiamos la main clause. Esta se queda aquí. Si no me pagan, the modal verb switches positions with the subject, and this is a question. If they don't pay me, can I look for another job? Si no me pagan, ¿puedo buscar otro trabajo? Incluso puedo empezar al revés, puedo empezar con la pregunta. Can I look for another job? If, you don't need a coma. Acuérdense, no necesitan una coma cuando empiezan con la main clause, porque el if es un demarcador que nos está diciendo que aquí empieza la segunda cláusula. If they don't pay me. El question word va hasta el final, aunque aquí es donde está el modal primero y el sujeto después. Aquí es donde está formulada la pregunta, pero el question word va, perdón, el question mark va hasta el final. Can I look for another job if they don't pay me? ¿Puedo buscar otro trabajo si no me pagan? This is a yes, no question. Yes, you can, or no, you can't. If you want to make it an information question, what do you do? Very simple. You start with, I don't know, when, question word. You start with a question word. When can I look for another job if they don't pay me? ¿Cuándo puedo buscarme otro trabajo si no me pagan? Okay. Básicamente, así es como funciona. Si queremos hacer una pregunta, se hace en el main clause. Esta condicional es bastante común, es bastante simple. Otra vez, se utiliza básicamente, principalmente, cuando estamos hablando de explicar la realidad, ¿sí? Se utiliza presente y presente y quiere decir, si esto pasa, aquello pasa. Si te mojas, te enfermas. Si tocas el fuego, te quemas. Si te encuentras algo, es tuyo, ¿ok? Entonces, tenemos nuestra condición y nuestro resultado. Y estamos explicando cómo es la realidad, ¿sí?
Estamos explicando cómo funciona la realidad. Ahora, se dan cuenta que el sujeto, por ejemplo, puede ser they en una cláusula y puede ser I en otra cláusula. El sujeto ni siquiera tiene que ser el mismo. También podría ser el mismo. Si tú no comes, tú te mueres de hambre. Ok, you and you. Si yo no como, yo me muero de hambre. Ok, yo y yo. Pero también puedo decir, si yo no trabajo, tú no comes. A lo mejor la condición es que yo trabaje para que tú comas, ¿sí? Entonces, en general, bueno, tenemos varias opciones. Así es como funciona más o menos las condicionales. Esta es la condicional cero, es la más sencilla. Y ya sabemos cómo funcionan. Vamos a repasar porque las otras tres se ponen un poquito más difíciles. Entonces, vamos a repasar nada más lo que hemos visto. Las oraciones condicionales son oraciones compuestas. Son oraciones que tienen varias cláusulas. Tienen la if clause y tienen la main clause. ¿Okay? La if clause es la que expresa la condición. La main clause expresa el resultado de esa condición. Tenemos las dos. No hay ninguna que sea más importante que la otra. Podemos empezar con la if clause o podemos empezar con la main clause. La única diferencia es que si empezamos con la if clause, ponemos una coma para separar las cláusulas. Si empezamos con la main clause, aquí está el if a la mitad de la oración. Y ese es nuestro marcador que nos indica que hay dos cláusulas. Entonces, sabemos que después del if, sigue un sujeto y luego un verbo. Entonces, sujeto y verbo, tengo dos cláusulas, está perfectamente bien. Nosotros sabemos que para hacer preguntas, la pregunta normalmente no se hace en la if clause, ¿sí? En la if clause, la if clause es la condición y nosotros ponemos la condición. Realmente lo que es más común es que la pregunta se haga en la main clause. Nosotros ponemos la condición, estamos poniendo nuestra condición, estamos poniendo si no te pagan, si esto no sucede, y ahora lo que estamos preguntando es, ¿cuál sería el resultado? ¿Puedo buscar otro trabajo? ¿Sí? Si ellos no pagan, si ellos no me pagan, ¿cuándo puedo buscar otro trabajo? Yo ya puse la condición y estoy buscando el resultado de la condición. ¿Ok? Otra vez, tiene que ser en presente, pero puede ser cualquier presente. El presente simple, como do, don't. Puede ser un modal que está en presente. Can es un modal, pero está en presente. Puede ser should, puede ser must. Puede ser el presente continuo. If they aren't paying me, si ellos no me están pagando, can I look for another job? Yeah. Entonces, es básicamente lo mismo todo el tiempo. ¿Ok? Now, what else? Hasta aquí, bueno, creo que hasta aquí estamos bien. Déjenme borrar esta parte para pasar a lo que va a ser la siguiente condicional. Ok. Esto ya estuvo. Bueno, mejor no. Okay, so this was the zero conditional. We have other conditionals. We have the first conditional. What is the first conditional? The first conditional is very similar to the zero conditional. The if clause, is always again in present. Again, is not the simple present. It can be the simple present, the present continuous, the present perfect, modal verbs with present, with the present meaning, anything, just present. And the main clause is not in the present. The main clause is going to be in the future. Again, we have multiple forms of future. We can use the future continuous, the future perfect, the simple future. We can use will, we can use may or might. We can use be going to, the semi-modal is also in present. So all of them are possible. So when do we use the first condition? The first conditional, what is the meaning? Sorry. I think I changed everything, future, yeah. So when do we use the first conditional? We use the first conditional to make plans. We are speaking about the future.
and we can use it to make plans, okay? So for example, we can say, let's make a statement in the first conditional. The if clause, it starts with if, and then it is in the present. If I have money, if I have money, because you started with the if clause, you need a comma. If I have money, and then the main clause can be, I will go out. If I have money, I will go out. Okay? So again, you have a subject and the verb. A subject and the verb. If I have money, I will go out. In this case, you are making plans. The result of this condition, if I have money, this is the condition. If this happens, I go out. Yes? If I don't have money, I won't go out. It could be negative. If I don't have money, I won't go out. So, will you go out tonight? If I have money, I will go out. So, I am making a plan. Yes? ¿Qué va a pasar? ¿Vas a salir mañana? Si tengo dinero, voy a salir. O sea, voy a salir, pero eso depende de que se cumpla esta condición, de que yo tenga dinero. Si yo tengo dinero, salgo. Si yo no tengo dinero, if I don't have money, I won't go out. Yo no salgo. Podrían ser negativos. Podrían ser afirmativo y negativo. If I don't have money, I will go out. Si no tengo dinero, voy a salir. A lo mejor si no tengo dinero, pues necesito distraerme. No voy a comprar nada, pero voy a salir. O no sé, voy a salir a dónde. A lo mejor voy a salir a vender chicles. Si no tengo dinero, I will go out. ¿Sí? O podría ser al revés. If I don't have, perdón, if I have money, I won't go out. Si tengo dinero, no voy a salir. Si tengo dinero, pues no voy a salir a trabajar. O no voy a salir a gastármelo. Si tengo dinero, no voy a salir. Podría ser cualquiera de los dos. Recuerden, el sujeto no necesariamente es el mismo. Aquí tenemos el mismo sujeto, pero podría ser, if I have money, you won't go out. Si yo tengo dinero, tú no vas a salir. If I don't have money, you will go out. Si no tengo dinero, tú vas a salir. O como quieran, ¿sí? Aquí se pueden mezclar afirmativos con negativos, sujetos, un sujeto con otro sujeto, los dos afirmativos, los dos negativos, es como ustedes quieran. Recuerden también que existe la posibilidad de empezar no con el if clause, sino con el main clause. You can say, I will go out. I will go out. And then you give the condition, if I have money. I will go out if I have money. When you are using if, no necesitan la coma porque este if es el que nos demarca donde empieza y donde acaba una oración. Perdón, una cláusula. Tenemos sujeto y verbo. Tenemos sujeto y verbo. ¿Sí? ¿Cuál es el que va en presente? El presente no es el primero. El presente es el que sea el if clause. La que empiece con if es la que va en presente, aunque yo la esté usando acá. Y la que sea la main clause, la que sea el resultado, esa va en futuro. No es primero en presente y luego en futuro. Tiene que ver, hay veces que empiezan así y hay veces que empiezan así. ¿Okay? Aquí en este caso empecé con la if clause, entonces empecé con el presente. En este caso empecé con la main clause, entonces empecé con el futuro, ¿sí? Entonces cualquiera de las dos funciona justamente así. Ahora, ¿para qué sirve esto? Para hacer planes. ¿Qué vas a hacer mañana? Voy a salir, pero solo si tengo dinero. ¿Saldrás mañana? Si tengo dinero, voy a salir. Si no tengo dinero, no voy a salir. O sea, estás hablando todavía de hacer planes. Estás hablando de la realidad también, pero de la realidad en el futuro. ¿Sí? Estás haciendo planes. Now, how do you make a question? ¿Cómo harían una pregunta? Ya vimos cómo se hace una pregunta en la condicional cero. Pues en la primera condicional es básicamente igual. Lo que hacemos es cambiar en lugar de sujeto, auxiliar, verbo y complemento, el auxiliar cambia su lugar con el sujeto, ¿se acuerdan? Pero eso, ¿dónde pasa? ¿En la main clause o, perdón, en la if clause o en la main clause? Otra vez, nosotros ponemos la condición y la pregunta normalmente es por el resultado. Entonces, la que se cambia es la main clause, la que está en futuro. Entonces, if I have money,
Will I go out? Si tengo dinero, ¿saldré? O a lo mejor aquí le puedo cambiar el sujeto. If I have money, o if you have money, will you go out? Si tienes dinero, ¿vas a salir? ¿Sí? O puedo cambiarla acá también. Will I go out, o will you go out if you have money? ¿Saldrás si tienes dinero? ¿Sí? Si queremos hacer una pregunta de información, how will you go out if you have money? ¿Cómo vas a salir si tienes dinero? O how will you go out if you don't have money? ¿Cómo vas a salir si no tienes dinero? ¿Más o menos? Entonces es otra vez la misma, básicamente la misma estructura. Se repite la estructura, es exactamente lo mismo. Son muy parecidas la primera condicional y la condicional cero. Una tiene las dos cláusulas en presente y la otra tiene la if clause en presente y la main clause en futuro. ¿Ok? Eso es bastante, bastante simple. Give me a moment. I just need to... Okay, I'm sorry, I had to make a pause. There was an alarm sounding. So this is the first conditional and the serial conditional. Let me erase all of this. And you just need to remember that the first conditional and the serial conditional, in the if clause, they use the present. In the main clause, the serial conditional uses the present. The first conditional uses the future. One explains reality, the other is used to make plans, okay? Now, another important thing when we are speaking about this, these two conditionals, the serial conditional and the first conditional, are called, they are normally considered real conditionals. Why? Because the condition is real. You are using it to explain reality. You are using it to make plans. You are making plans with it. That is a real application. You are explaining how things work, like things work in a certain way, and you're explaining why or how. Now, we have another type of conditional. This is a little bit more complex. We have real conditionals, and we also have something called unreal conditionals. So what is an unreal conditional? Let's check. Unreal conditional. I'm sorry. Unreal conditionals. We have real conditionals and unreal conditionals. The unreal conditionals, well, we have multiple forms. The first one would be the is called the second conditional. Well, let me do this a little shorter because I will need the space. Second conditional. So how do you use the second conditional? When do you use it? What is the meaning of it? You're using the second conditional to speak about a fantasy present. A fantasy present, or let's say an hypothetical present. So the unreal conditionals are called unreal because the conditional clause, the if clause, is always a fantasy. It is always an hypothetical situation, an unreal situation. This is just used to imagine how things will be different, okay? So in the second conditional, the if clause is always a product of your imagination, isn't real, yes? So the second conditional, this is going to be weird. You're going to use the simple, sorry. You're going to use the simple past. I want you to be very careful with this. We are using the simple past, but we are speaking
about the present. Okay, we are using the past, but we are talking about the present. Normally, the past is a finished action. I went to Mexico City. I went. I finished. I am not going anymore. I have a dog. I have a dog. I don't have a dog anymore. This is a finished action. I finished my homework. I finished the homework. That's finished. I don't really have to do. Sorry. I don't really have to change anything. That's it. It's done. But in this case, the simple past is going to be used to speak about the present, okay? Déjenme explicarles esta parte. En la segunda condicional, la cláusula del if se va a poner en pasado. Pero, aunque esté en pasado la cláusula del if, en realidad nos está hablando de un presente diferente. Estamos usando el pasado para hablar del presente. Esto es un poco raro. En español se hace de otra manera. En español tenemos una conjugación extra para los verbos. Los verbos, el verbo correr, yo corro, tú corres, él corre, en presente. En indicativo, yo corre o corran, ese sería el indicativo. Tenemos el gerundio, corriendo, que también está más o menos como en presente. Pero, por ejemplo, para decir, para hacer una condicional, decimos habría corrido o hubiera corrido, ¿sí? O correría, ¿sí? Yo correría. Yo habría corrido, yo hubiera corrido. Esas son las maneras en español en las que podemos cambiar. Tenemos que cambiar el verbo. Esto no es un, es un tiempo adicional. Además de yo corro, tú corres, él corre, yo corrí, tú corriste, él corrió, nosotros corrimos, ustedes corrieron, nosotros correremos, ustedes correrán. Aparte de todos estos, es correría o correríamos. Y ese solo se usa para condicionales. Yo correría simplemente es una condicional. En inglés, ya dijimos que nada más hay 6 conjugaciones. Entonces, no vamos a cambiar el verbo, ¿sí? No vamos a cambiar el verbo. No hay otra conjugación extra que se use solo para condicionales. Lo que vamos a hacer es hacer uso del pasado simple, pero lo vamos a usar ahora como en manera condicional. Entonces, si yo pongo if y pongo el pasado, entonces, porque acuérdense que esta es en la if clause. Si yo pongo if y luego algo en pasado, en realidad esto no está en pasado. Está en condicional. If I was rich. Si yo fuera rico, ¿sí? Aquí, bueno, hay un problema. Y si yo fuera rico, tenemos nuestro sujeto. Y tenemos nuestro verbo y está en pasado. Si yo fuera rico, primero, siempre es una fantasía. Si yo fuera rico, significa que yo no soy rico, ¿sí? Si Bill Gates no puede decir if I was rich. ¿Por qué? Porque Bill Gates, de hecho, es rico. Él, si dices, si yo fuera rico, me compraría un Ferrari. Bill Gates no puede decir eso. Tiene que conseguirse otra excusa para no comprarse un Ferrari, ¿sí? Uno, que no es rico, puede decir if I was rich. Las personas ricas no pueden decir if I was rich, porque para ellos eso no es una fantasía, es la realidad. Entonces, no necesitan decir esto. Esta siempre es una fantasía, ¿ok? Si dices if I was rich, significa que no era rico, que no eres rico. Ahora, una cosa que pasa también, que quiero que vean, es que normalmente el verbo to be, este es el único que va a cambiar, el verbo to be, normalmente en tercera persona es was y en primera persona también. I was, she was, it was. Y todas las demás es were. Eso está bien cuando estamos usando el pasado simple. Pero cuando estamos usando en realidad el pasado simple para hablar de una condicional, el verbo to be siempre le vamos a poner were, aunque sea la primera o la tercera persona, ¿sí? Si dices, if I were rich, en realidad así es como... ¿cómo quedaría? Coma, if I were rich, si yo fuera rico. Este were normalmente no queda con I. Solo queda con I cuando hay una condicional. ¿Cómo sabemos que es una condicional? Porque está en una if clause. Si está con una if clause, esto está bien. Si no está con una if clause, si esto no existiera, I were rich, esto sería nada más una oración simple, en pasado simple, y estaría mal. Tendría que ser was, I was rich. Yo fui rico, yo era rico. ¿Ok? Cuando tenemos el if, podemos poner were para todas las personas en el, con el verbo to be, en pasado. Esto significa, si yo fuera rico, estamos hablando en pasado, esto está en pasado, pero en realidad estamos hablando del presente. Si yo, no dice si yo fui rico, dice si yo fuera, ¿sí? O sea, ¿cuándo? Si yo fuera rico, ¿cuándo? Hoy, si en este momento yo fuera rico. En este momento no soy rico, pero si lo fuera, o si lo fuese, y ahora el resultado, más o menos. The result is going to be a modal verb.
Yes. For the if clause, you need the past. For the main clause, you need the model. And we have various models. We check them when we were checking modal verbs. I don't know if you remember. If you don't remember that part, you can go back to the modal verbs video. We can use would, could, may, or might. And remember that the verb is always in the base form. When do you use would? When you are 100% sure of what will be the result. Could is just probability. May and might, they are uncertain. Probably, probably not, okay? If I were rich, if I am sure, I say would. I would buy a beach house. Yes, you have your subject and you have your verb. Your verb is in the base form because you have a modal verb. When you're using would, it means 100%. If I were rich, I will buy a beach house. So the only reason I am not buying a beach house, the only reason I don't have a beach house is because I am not rich. That is the only reason, okay? So this is pretty much how it works. Remember that you can also do it first with the main clause. You can start, I would, or I wouldn't, maybe, if you are you are 100% sure that this wouldn't happen, that this will be negative. I wouldn't buy a beach house if I were rich. Yeah? Yo no compraría una casa en la playa si fuera rico. Recuerden que cuando empezamos con la main clause, aquí ya no necesitamos la coma porque el if funciona para separar las dos cláusulas. Seguimos teniendo sujeto y verbo, seguimos teniendo sujeto y verbo. Esto está en pasado técnicamente, pero como está el if, está bien conjugado y en realidad está hablando de un presente diferente. Si yo fuera rico en este momento, hoy mismo, si en este momento fuera rico, yo compraría o yo no compraría una casa en la playa. ¿Cómo hacemos preguntas? ¿Se acuerdan? Las preguntas siempre van en la main clause. La main clause es la que dice el resultado. Entonces, esta es la del resultado. La del resultado no es la que está en pasado. Esa es la if. La del resultado es la que está en modal. Entonces, aquí agarramos nuestro modal y lo cambiamos para acá. Would I buy a beach house? Sorry. Would I buy a beach house if I were rich? If I were rich, would I buy a beach house? This is a yes-no question. If I were rich, would I buy a beach house? If you were rich, would you buy a if you were rich, would you buy a beach house? Si fueras rico, ¿te comprarías una casa en la playa? Yo pongo la condición y hago la pregunta. Si empezamos con este otro, recuerden que bueno, normalmente no se hacen en negativo las preguntas y el auxiliar pasa para acá. Si empezamos con la main clause, bueno, la main clause es la que cambia y el question word va hasta el final. Would I buy a beach house if I were rich? ¿Sí? O, si queremos hacer una information question, nada más usamos un question word. Why would I buy a beach house if I were rich? ¿Por qué compraría una casa en la playa si fuera rico? ¿Sí? Aquí estamos fantaseando sobre el presente. Estas son fantasías sobre el presente. ¿Ok? Bueno, la segunda condicional es un poco complicada. Ok, aquí necesitamos un modal que puede ser would, could, may, or might. La segunda condicional puede ser un poco complicada porque la segunda condicional utiliza el pasado para hablar del presente. Esa es la parte más confusa. Espero que haya quedado más o menos clara, ¿sí? Si yo fuera a Europa, if I went to Europe, went, en pasado simple, ¿sí? No se leería como si yo fui, sino como si yo fuera. If I went to Europe, si yo fuera a Europa. Si yo comiera pescado, if I ate fish, si yo comiera, el pasado simple de eat, ate, if I ate,
Si yo escribiera novelas, if I wrote novels, ok, si yo escribiera, write en pasado, wrote, perfecto, no hay nada que moverle. Si yo quisiera, if I wanted, si yo quisiera. Si tú tuvieras un perro, if you had a dog, tener en pasado, had, ok. Si mi mamá cocinara, if my mom cooked, en pasado, cooked. Siempre es eso y siempre significa que estamos hablando de... Estamos hablando de una fantasía en el presente o un hipotético en el presente. La tercera condicional, que es la última. Third conditional. La tercera condicional va a usar, en la if clause, no va a usar el pasado. Va a usar el pasado perfecto. I don't know if you remember the past perfect. Is when you use have, the auxiliary is have, and the verb is always in the past participle. And in the main clause, in the result, you're going to use a modal perfect. Do you remember what is a modal perfect? Is would, or could, or may, or might, plus have, and the verb is in the past participle. When do you use this? Estos modales perfectos ya los estuvimos checando en el video que hablamos sobre modales. Si no lo recuerdan, pueden ir a ese video y checarlo. Ahorita lo vamos a volver a explicar, pero sería el modal, would, could, may, or might, los mismos de acá, pero además llevan have, siempre en forma base, y el verbo va en pasado participio. ¿Para qué sirve este? To speak about a fantasy in the past. Again, the main clause, sorry, the if clause is always a fantasy. In the second and in the third conditional, the condition is a fantasy. It's an hypothetical. It's something that is not real. It's something that didn't happen. Okay, or that is not real. If I were rich, it means I am not rich. If I have time, it means I don't have time. If I went to Mexico, it means I am not going to Mexico. If I had $1 million, it means I don't have $1 million. If I have wings, it means I don't have wings. Okay, so whatever you say in the second or in the third conditional, the if clause is always a fantasy. So, for example, we can say something like, let me make an example. In the past perfect, you're using it to speak about a fantasy in the past. Like, in reality, I failed my exam. I had an exam last week, and I failed. I had a very, very bad grade. So, my condition is, if I had studied... You have subject and you have verb. This is the auxiliary for the past perfect, and this is in the past participle. So this is in the past perfect. If I had studied, si yo hubiera estudiado, no es si yo estudiara. If I study, esta es una fantasía en el presente. Si yo estudiara, no estudio, pero si lo hiciera, este ya es hace una semana, hace un mes, hace un año, ya fue. If I had studied, si hubiera estudiado. Esta es la peor de todas porque solo sirve para torturarse, para recriminarse, para sentirse mal. Si yo hubiera estudiado, ¿qué habría pasado si yo hubiera estudiado? I could, acuérdense, pueden usar would, could, may or might, depende de qué tan seguros estén. Could es una probabilidad. Entonces estoy diciendo yo podría, no estoy diciendo que a fuerzas hubiera pasado, solo estoy diciendo podría, después siempre es have. Y el verbo va en pasado participio. I would have passed the exam. If, aquí tenemos otra vez, sujeto. Nuestro modal perfecto es el modal más have. El verbo va en pasado participio. Y ya estuvo. If I had studied, I could have passed. Si yo hubiera estudiado, yo podría haber pasado el examen. ¿Ok? Esta... Nada más sirve para recriminarnos. Esto está en el pasado. Esto ya se acabó. Estamos hablando acerca de una fantasía en el pasado.
¿sí? Esto fue hace 2 semanas, esto fue hace 1 año, esto fue hace 2 años. La verdad es que reprobé el examen de admisión. Si yo hubiera estudiado, tal vez habría pasado. No estudié, no pasé. Ya nada más estoy yo fantaseando, ya nada más estoy yo torturándome de alguna manera un poco, ¿sí? Si hubiera hecho esto, no importa, no lo hiciste. Y se acabó. ¿Ok? Aquí tenemos, por ejemplo, podemos empezar al revés. Recuerden que también podemos empezar primero con la main clause. Podemos decir, I could... O bueno, vamos a decir, si estamos muy seguros, I would have passed the exam. Yo habría pasado el examen, estoy seguro de que lo habría pasado, if, si tienen el if aquí está bien, si no, ocupaban una coma. If I had studied. Yo habría pasado el examen si hubiera estudiado. Si hubiera estudiado, yo habría pasado el examen. Cualquier orden está bien. Recuerden, no es que la primera va en pasado perfecto y la segunda en modal. Es que la que sea el resultado va en modal y la que sea la condición va en pasado perfecto. A veces empezamos por la condición y empezamos con el pasado perfecto. A veces empezamos con el resultado y empezamos con el modal perfecto. Entonces, no siempre es igual. Ahora, ¿cómo se hace una pregunta? En la main clause. Acuérdense, cuando nuestro modal son, o bueno, nuestro auxiliar son dos partes, solo la primera se pasa para acá. If I had studied, could I have passed the exam? Si hubiera estudiado, ¿podría haber pasado? O sea, no estoy ni siquiera seguro. Acá, would I have passed? Otra vez, la main clause. Esta es la main clause, la que dice el resultado, es la que cambia la estructura. Would I have passed if I had studied? ¿Habría pasado si hubiera estudiado? Si quieres hacerlo una pregunta de información, podemos decir, why would I have passed if I had studied? ¿Por qué habría pasado si hubiera estudiado? ¿Sí? Entonces puede ser cualquiera de estas. En general, bueno, vamos a hablar, hay 4 tipos de condicionales. Están las condicionales, la 0 y la primera, que son las condicionales reales, sirven para hablar de la realidad y para hacer planes. En la todas las condicionales tienen 2 cláusulas, la if clause, que nos está diciendo la condición, y la main clause, que nos está diciendo el resultado de esa condición, ¿ok? Siempre tenemos 2 mitades. Una dice el resultado y la otra la condición. Ninguna va primero. Aquí puse primero la if clause, pero porque una tiene que ir primero. En realidad, son perfectamente, se pueden cambiar cuando ustedes quieran, sin ningún problema. ¿Ok? También vimos que, bueno, 2 de esas condicionales, la 0 y la primera, son reales porque están hablando de la realidad. La condicional 0 sirve para explicar la realidad. ¿Cómo son las cosas? Si hace frío, te enfermas. Si llueve, te mojas. Si tocas la estufa, te quemas. Si aprietas el botón, se apaga la tele. Si tocas eso, te manchas. O sea, estás explicando. Es como para darle instrucciones a un niño o a un instructivo. Es como explicarle a la gente cómo funcionan las cosas. Tu primer día en el trabajo. Si tocas este botón, viene el coordinador. Si no sabes qué hacer, habla con tal. Si... no sé, si se cierra la puerta, aprieta por acá. Te están diciendo qué pasa, si pasa qué cosa, cómo lo resuelves, ¿ok? Pero también, bueno, tenemos la primera condicional que sirve para hacer planes. ¿Qué vas a hacer mañana? Si me pagan, te veo. Si no me pagan, me quedo en mi casa. Si esto, otra vez, pueden ser afirmativos, negativos, los sujetos pueden ser quien sea, no importa. Se puede hacer cualquier combinación, ¿ok? La segunda y la tercera condicional son un poco más difíciles porque en la segunda y en la tercera condicional estamos hablando de, básicamente estamos hablando de una fantasía, de un hipotético, ¿sí? En la segunda condicional estamos hablando de un presente diferente. Si yo fuera, si yo tuviera, si yo hiciera, si yo comiera, si yo corriera, si yo pensara en este momento, no pienso esto, pero si yo pensara esto. Si yo tuviera en este momento, no lo tengo, pero si lo tuviera en este momento. Si yo quisiera, no quiero, pero si lo quisiera en este momento. Y la tercera condicional es para el pasado. Si yo hubiera tenido, si yo hubiera querido, si yo hubiera o hubiese hecho. Esto es el peor de todos porque estás fantaseando sobre el pasado. Son cosas que
ya sucedieron de cierto modo, pero estás imaginando cómo podrían haber sido diferentes, ¿sí? Cuando usamos la segunda condicional, en la if clause, para hablar de una condición en presente, vamos a usar el pasado simple. Esa es la parte más confusa de todo, ¿sí? Vamos a usar el pasado simple, pero en realidad estamos utilizándola. ¿Qué dije allí? Ok. Estamos utilizándola básicamente para hablar del presente. Cuando tenemos una condicional en el pasado, la segunda condicional, el verbo to be siempre va a ser were para todas las personas. If I were, if she were, siempre es were, aunque sea la primera o la tercera persona. Pero solo cuando empieza con if. Si no, es pasado simple y tienes que seguir las reglas, ¿sí? En la tercera condicional necesitamos la if clause en pasado perfecto. Es otra vez, estás hablando del pasado, de una condición en pasado. Si yo hubiera hecho, si yo no hubiera hecho. Y el resultado se expresa con un modal perfecto. Es el modal más have más el verbo en pasado participio. ¿Sí? Bueno, ya casi acabamos, pero nos falta un pedacito que, bueno, es un poquito extraño. ¿Sí? El problema con la segunda y la tercera condicional son un poco más difíciles. The second and the third conditional are a little bit more difficult than the real conditionals. They are more difficult because they can be combined. So how does that work? You can say something like, if I were more organized. Si yo fuera más organizado, más organizado, más claro, si tuviera las cosas en su lugar. Si yo fuera más organizado, aquí tenemos un sujeto y un verbo. Este where está bien porque está un if. Entonces, si yo fuera más organizado, esto está técnicamente en presente. Si yo fuera más organizado hoy, la verdad es que soy bien desorganizado, soy bien, nunca guardo bien las cosas, soy muy irresponsable. Si yo fuera más responsable, si yo fuera más organizado hoy, si hoy yo fuera más organizado, a lo mejor una cosa que puede pasar es que tengamos un modal, un resultado en pasado. Una condición en presente con un resultado en pasado. ¿Sí? ¿Cómo sería eso? Si yo tuviera una condición en presente con un resultado en pasado. Si yo fuera más organizado, I wouldn't have, cuando está en pasado, es el modal perfecto, lost my wallet. Si yo fuera más organizado, no habría perdido mi cartera. Tenemos un sujeto, tenemos el verbo, está en pasado participio porque es un modal perfecto. Esta es una oración mixta. Es una oración mixta porque tiene una condición en presente. Si yo fuera más organizado en el presente, no habría perdido mi cartera en el pasado. Perdí mi cartera antier o hace 2 meses perdí mi cartera. Si yo fuera más organizado en general, no habría perdido mi cartera en ese momento. Si yo fuera más organizado hoy, no habría perdido mi cartera en aquel momento. Más o menos, es un poco raro, pero se pueden mezclar. Esta sería una condicional mixta. También se puede hacer al revés. Yo puedo tener una condición en pasado con un resultado en presente. No sé si se acuerdan de una canción del Buki. No es que lo escuche mucho, pero es el mejor ejemplo que siempre me acuerdo. Dice, en pasado, sí. If you haven't left. No sé si se acuerdan de esto. Sujeto, el auxiliar es had, el verbo está en pasado participio, es el pasado perfecto. Si no te hubiera sido. ¿Cuándo se fue ella? O él, no sé. Si no te hubiera sido. Él o ella se fue hace un tiempo, hace unas semanas, unos años, unas décadas. Aparentemente unas décadas, esta canción es muy vieja. Si no te hubiera sido, ¿sí? If you hadn't left. Y el resultado puede estar en presente. Si tú no te hubieras ido, I would, no will have es para pasado, nada más modal simple, I will be so happy. Si no te hubieras ido, sería tan feliz. Yo sería feliz.
Si tú no te hubieras ido hace unos años, yo hoy sería feliz. Puedes tener una condición en pasado con un resultado en presente. O una condición en presente con un resultado en pasado. Este es el problema de las condicionales irreales. Las condicionales irreales pueden siempre ser mixtas, ¿ok? Una condicional mixta es cuando tenemos una condición en presente con un resultado en pasado, o al revés, una condición en pasado con un resultado en presente. Así es como funcionan, ¿sí? Entonces, bueno, esto es básicamente todo. Sabemos cómo se hacen las preguntas se hacen en la main clause. Si no te hubiera sido, ¿sería yo feliz? Si yo fuera más organizado, wouldn't I have, ¿no habría yo perdido mi cartera? ¿Sí? Se pueden hacer preguntas, pero siempre son en la main clause. Acuérdense que estas dos también pueden estar al revés. I wouldn't have lost my wallet if I were more organized. I would be so happy if you hadn't left. Cualquiera funciona. Ahora, una sola cosa más. Una sola cosa más. Este de aquí se llama la if clause, porque normalmente empieza con if. If es el sí condicional, si es que acaso, si es que fuera. Se llama if clause porque normalmente las oraciones, bueno, las cláusulas que expresan condición empiezan con if. Pero también pueden empezar con when, o también pueden empezar con whether, perdón, when o unless. ¿Sí? Por ejemplo, ¿cómo sirve esto? Vamos a ver. Vamos a hacer una oración en cero, en condicional cero, presente. En lugar de if, esta es la if clause, vamos a empezarla con when. When you get hungry, cuando te dé hambre, esa es la condición. Y el resultado, ¿qué haces? Cuando te dé hambre, I can make you, sorry, a sandwich. Cuando te dé hambre, te puedo hacer un sándwich. Este de aquí no es el if, no es si es que te da hambre, te puedo hacer un sándwich. Es el cuando te dé hambre. Este de aquí ya no le quita, ya es cierto. El if significa incertidumbre. Si te da hambre, haz esto. Si no te da hambre, no hagas aquello. Si esto, esto. Si lo otro, lo otro. El if es si es que o es que no. Si yo fuera más organizado, pero puede que no fuera más organizado. O sea, no estoy asegurando nada. Si yo digo when, entonces lo que estoy haciendo es decir cuándo. No estoy diciendo si es que pasara, estoy diciendo es que va a pasar. Cuando tengas hambre, porque estoy seguro que vas a tener hambre, esto es un hecho, tú vas a tener hambre, yo te puedo hacer un sándwich. En lugar de decir if you get hungry, puedo decir when you get hungry. Lo que estamos haciendo con el when, otra vez, es nada más, lo que estamos haciendo con el when es que ya no es, ya no es incertidumbre. Ahora estoy diciendo que estoy seguro que esto va a pasar. Y cuando esto pase, esto pasa. ¿Sí? ¿Qué pasa, por ejemplo, con el unless? El unless es un poco más difícil porque podemos decir unless you get hungry. Unless you get hungry, I won't make you a sandwich. Aquí hay que tener cuidado porque cuando tenemos el unless, tenemos que asegurarnos de cuáles son afirmativas y cuáles son negativas, ¿sí? Por ejemplo, aquí dice, a menos o excepto, a menos que tengas hambre, no te voy a hacer un sándwich. O sea, yo no te voy a hacer un sándwich, con la excepción de que tengas hambre. Si yo pusiera esto en afirmativo, nada más I will, aquí dice, a menos de que tengas hambre, yo te voy a hacer un sándwich. O sea, yo te voy a hacer un sándwich, eso es un hecho, yo te voy a hacer un sándwich, excepto si tienes hambre. Si tienes hambre, no te hago nada. Aquí, esa es la cuestión. Tenemos un poco como de silogismos, como de lógica. Cuando usas el unless, tienes que tener cuidado de qué es negativo y qué es afirmativo. Unless you don't get hungry, a menos de que no te dé hambre, a menos de que no te dé hambre, yo no te haré un sándwich. O sea, yo no te haré un sándwich, excepto si no tienes hambre. Esto está medio raro. Más bien sería, unless you don't get hungry, I will make you a sandwich. A menos de que no tengas hambre, te voy a hacer un sándwich. O sea, yo te voy a hacer un sándwich, excepto si no tienes hambre.
No sé si me explico. El unless es muy raro porque pues, tenemos que tener cuidado con los afirmativos y con los negativos. ¿Sí? Entonces, bueno, ya vimos más o menos cómo funciona todo esto. Vamos a ver. Esta era la diapositiva original. Tenemos dos tipos de condicionales. We have real conditional and unreal conditional. Real conditional, we have the zero conditional and the first conditional. Unreal conditionals, we have the second and the third conditionals. Every conditional has two clauses, the if clause and the main clause. The if clause is the condition, the main clause is the result. The order of the clauses is not important. You can have if clause first and main clause later, or you can start with the main clause and finish with the if clause, okay? We have the zero conditional. Both clauses can be affirmative, they can be negative, or you can have one affirmative and one negative. It doesn't matter, the subject can be the same or it can be different, it doesn't matter. In the zero conditional, we have present in the if clause and present in the main clause, and you use it to explain reality. In the first conditional, we have present in the if clause and future in the main clause, and you use it to make plans. These are real conditionals. On real conditionals, we have, in the second conditional, we have the simple present. In the second conditional, we are using the past to speak about a different present. In the case of the verb to be, it can conjugate, it can be conjugated, it can conjugate every present to the form were. It's always were, no matter who the person is. We are using the simple past, but we are speaking about a different present. We are speaking about an hypothetical present. If I were rich, I would buy a Ferrari, okay? You use a modal verb, would, could, may, or might. On the third conditional, the if clause is in the past perfect. If I had done, if I hadn't been, if this had happened, and the main clause is in the perfect modal, okay? So we have these examples here. We have the zero conditional and the first conditional. These are only real conditionals. So what do we have? It says zero conditional. Present, it can be the simple present, the present continuous, modal verbs, whatever. For example, in the present, if you are cold, you can wear a jacket. Okay? What is the meaning of that? If you are cold, you can wear a jacket. You use this condition to explain how reality works. If you are cold, if this happens, you can do this. Okay? You can wear a jacket. And the first conditional we have, if they pay me, this is in the present. If they pay me, I am going to buy a new cell phone. This is the future. I'm going to is a future. You can use will. You can use be going to. You can use may or might. Any type of future will do. All of this is okay. You use it to make plans for the future. If they pay me, I am going to buy a new cell phone. Or you can do it the other way around. You can start. This is the same conditional. You can start with, I will buy a new cell phone if they pay me. This is first the main clause and then the if clause, okay? Both are affirmative. Or you can say, you cannot wear a jacket, you can't, this is in the present, if you get cold, si te da frío. Si te da frío, no te puedes poner un suéter. Puede ser negativo y afirmativo. Todos los demás son afirmativo, afirmativo, pero bueno, acuérdense que esto siempre puede cambiar, ¿sí? Aquí podemos tener también sujetos diferentes. Yo no voy a comprar un teléfono si ellos no me pagan. ¿Ok? So, these are the real conditionals. The unreal conditionals are a little bit more difficult. You have the second conditional. If I were, este es el pasado. If I were a millionaire, I would buy a mansion. ¿Sí? La condición está en pasado, el resultado está en modal. O si lo queremos ver al revés, primero pones el resultado. I could fly, yo podría volar, if I had wings, si yo tuviera alas. La verdad es que no tengo alas. Aquí dice I had, está en pasado, pero estamos hablando de un presente diferente, una fantasía. Si yo tuviera alas en este momento, yo podría volar en este momento. Si yo fuera millonario en este momento, yo compraría una mansión en este momento. Otra vez, usamos el verbo en pasado, pero estamos refiriéndonos a una condición en presente. Y el resultado va con un modal. La tercera condicional necesita el pasado perfecto. Hadn't studied, si no hubiera estudiado,
I wouldn't have passed. Yo no habría pasado, ¿sí? O si lo quieren poner al revés y empezar con el modal, sí, perdón, más bien, empezar con el resultado, puedes decir, I would have come sooner, yo habría venido antes, if you had told me. Este está en pasado perfecto. Yo habría venido antes si tú me hubieras dicho antes. Yo hubiera venido más pronto si tú me hubieras dicho antes. ¿Sí? Yo, si tú. ¿Sí? Yo habría venido, I would have, esta es la contracción de would have, puede ser would have. I would have come sooner if you had told me before. Yo habría venido más pronto si me hubieras dicho antes. ¿Sí? Aquí tenemos, if you had studied more, esta es la tercera condicional. Si tú hubieras estudiado más, esto está en pasado perfecto, esta es la condición, you could have gone on vacations. Te habrías podido ir de vacaciones. ¿Sí? Como no estudiaste, no te fuiste de vacaciones. Estamos haciendo una fantasía. Si hubieras estudiado más, significa que no estudiaste más. Podrías haberte ido, significa que no pudiste irse. ¿Sí? O podemos empezar también por la if clause, perdón, sí, por la if clause. No, por la main clause, podemos empezar al revés y decir, she may have answered, ella podría haber, este es el resultado, ella podría haber respondido if you had been more polite, si hubiera sido más educado. Fuiste muy mal educado y no te respondieron, ¿sí? Otra vez pueden ser negativos con negativos, afirmativos con negativos, negativos con afirmativos, no importa, ¿sí? La segunda condicional está hablando de un presente diferente. Y la tercera condicional está hablando de un pasado diferente. Y finalmente, tenemos esto de aquí, las condicionales mixtas. Aquí dice, the unreal conditional speak about the result of an imaginary condition in the present or in the past. But sometimes you can have a condition in the present with a result in the past or a condition in the past with a result in the present. Okay? Una segunda condicional, así completa. Segunda condicional dice, if my brother had a car, I could borrow it. Si mi hermano tuviera un coche, yo lo podría tomar prestado. ¿Sí? Si mi hermano tuviera un coche hoy, en este momento, yo lo podría tomar prestado hoy, en este momento. Esta es la segunda condicional. La tercera condicional sería, if she had told me, I would have helped her. Si ella me hubiera dicho, antes, ayer, hace un año, si me hubiera dicho, yo habría ido. Esta es la tercera condicional. Tienes una condición en pasado con un resultado en pasado. En la segunda condicional tienes una condición en presente con un resultado en presente. Pero también podemos tener condicionales mixtas. Las condicionales mixtas son cuando tienes una condición en presente. If I were more careful, si yo fuera más cuidadoso, I wouldn't have lost my wallet. Yo no habría perdido mi cartera. ¿Sí? Tenemos una condición en presente con un resultado en pasado. ¿Sí? Como está en pasado, es modal perfecto. Como está en presente, es pasado simple. If I were more careful, si yo fuera más cuidadoso. O podemos tener una condición en pasado. If you hadn't left me, la condición está en pasado perfecto. I would be so happy. Yo sería feliz. El resultado está en modal simple. Would be. ¿Sí? Otra vez podemos tener una mezcla aquí. Las condicionales, la segunda y la tercera, se pueden mezclar. Aquí tenemos también cómo se hace una pregunta. Ustedes recuerdan que la pregunta se hace en la main clause. ¿Sí? La main clause es la que hace la pregunta. Entonces, if I get hungry, can I eat? Déjenme usar otro color, ese casi no se nota. No sé. ¿Ok? If I get hungry, can I eat? Si me da hambre, ¿puedo comer? Does the computer work if I push the red button? Aquí empezamos con la main clause, entonces este es el que cambia. Does the computer work? Does the computer. Primero el auxiliar y luego el sujeto. ¿Por qué? Porque primero empezamos con la main clause. Acá terminamos con la main clause. La que sea la main clause es la que va a hacer el cambio. ¿Ok? Aquí tenemos. La main clause es la última. If you don't go to school, la if clause se queda como está porque nosotros ponemos la condición. Will you call me? Si no vas a la escuela, ¿me llamas? ¿Me vas a llamar? Aquí la main clause va al final. Si la main clause fuera al principio, entonces aquí tenemos, is he going to visit us if he has vacation? ¿Nos va a visitar si tiene vacaciones? Aquí la main clause va al principio,
La if clause se queda como está. La if clause se queda como está. ¿Se dan cuenta? Cada que tenemos un if, este if se queda como está. Es la main clause, al principio o al final, la que está cambiando, la que está cambiando cómo va a ser. Que va, la que está cambiando a modo de pregunta, ¿sí? En esta de aquí, por ejemplo, la main clause es la última, entonces empezamos con el modal y seguimos con el sujeto. If you had $1,000,000, would you buy me something? Si tuvieras $1,000,000, ¿me comprarías algo? Aquí, la main clause es la última, es la que cambia el orden. Could she have breakfast? ¿Podría ella tener desayuno? ¿Podría ella desayunar si se levantara más temprano? Aquí la if clause y la if clause se quedan normales. Lo que cambió, en lugar de she could, es could she. En lugar de you would, es would you. Cambiamos el orden para que sean preguntas. ¿Ok? La tercera condicional, otra vez. La main clause es la que se lleva la pregunta. Would you have said hi? ¿Habrías dicho hola if I hadn't seen you? Si no te hubiera visto, ¿me habrías saludado? El if clause se queda normal. Could we have seen the movie if I hadn't been late? ¿Podríamos haber visto la película si yo no hubiera llegado tarde? Aquí el if se queda normal, el could we es el que está cambiando, ¿sí? Si se dan cuenta, otra vez, tenemos sujeto, auxiliar, verbo y complemento. Espérenme. Bueno, en este caso tenemos sujeto, el auxiliar sería do, pero no se pone, entonces este es el verbo. Y este es el complemento. La que se hace pregunta empieza primero con el modal y luego con el sujeto y luego con el verbo. Cambiaron el orden. En lugar de sujeto modal, es modal sujeto. Aquí empezamos primero con el auxiliar, luego el sujeto y luego el verbo. Porque es pregunta. Si fuera afirmación, sería the computer works. ¿Sí? Esta se queda normal, sujeto. El auxiliar está en presente, sería do. El verbo es push. Y después el complemento. If I push this button. ¿Ok? Perfecto. ¿Sí? Aquí otra vez tenemos sujeto, auxiliar, con negativo, verbo y complemento. Aquí como es pregunta, empezamos primero con el auxiliar, luego el sujeto y luego el verbo. ¿Sí? Esta es la que cambiamos. Sujeto, auxiliar. Bueno, el auxiliar no hay porque es el verbo to be. Y porque es pasado simple, en el pasado simple el auxiliar es did, pero nunca se usa y menos con el verbo to be. El verbo y el complemento, si yo tuviera $1,000,000. Y aquí empezamos con el modal primero y el sujeto después. Y después el verbo. Will you buy me something? Esta está en pregunta. Está primero el modal y luego el sujeto. Porque es la main clause. ¿Sí? Could she have breakfast? Aquí, este es el modal. Este es el sujeto. Este es el verbo. ¿Podría ella desayunar? Si sujeto, el auxiliar sería did, no se pone, el verbo está en pasado. Bueno, wake up es el verbo y este es el complemento. ¿Sí? Sujeto, auxiliar con negativo, verbo y complemento. Aquí en lugar de poner primero el sujeto, pongo primero el modal. El sujeto, esta es otra parte del modal. Recuerden que el modal perfecto es will have, es completo. Y después el verbo en pasado participio. ¿Sí? Otra vez, modal, sujeto, la otra parte del modal, el verbo en pasado en participio y el complemento. Este de aquí es la pregunta porque es la main clause. La que empieza con if siempre es sujeto, auxiliar, verbo, complemento. ¿Sí? Siempre son las mismas reglas. El problema en realidad con las condicionales no son tan difíciles. Pero creo que el problema con las condicionales es que si se dan cuenta, para poder entenderlas todas y usarlas bien, tenemos que saber usar el presente simple, el pasado simple, el futuro, el pasado perfecto, los modales perfectos, los semimodales y modales también pueden funcionar. Incluso se puede hacer en voz pasiva. Si ustedes quieren, podemos hacer una condicional en voz pasiva, ¿sí? En voz pasiva, la condicional cero, bueno, tiene que estar en presente. Entonces dices, if the house, en presente, el verbo to be, y después el verbo en pasado participio. Si la casa es pintada, if the house is painted, si la casa es pintada, no sé.
What? Bueno, vamos a hacer una pregunta. No. Si la casa es pintada, vamos a hacer otra también en voz pasiva. Si la casa es pintada, la calle se verá bien. ¿Sí? No. Esa es voz activa. La calle será conocida. ¿Ok? Por alguien. Entonces, if the house is painted, the street, en presente sería, no, es que sería conocido, eso está en modal. The street, la calle, mejora. The street is, bueno. Si la casa es pintada, la calle es conocida, ¿sí? Si la casa es pintada por alguien, la casa no pintó nada, la calle es conocida por alguien. La calle no conoce nada, ¿sí? Si lo hacemos en pasado, if the house, la primera condicional también, is painted, the street will be known. Esta es la primera condicional. Si la casa en presente es pintada, la calle en futuro será conocida. Si la casa es pintada, la calle será conocida. Si la casa es pintada, la calle es conocida. En segunda condicional, si fuera pintada, vamos a imaginarnos, nadie la está pintando, pero if the house en pasado were painted, acordémonos que siempre sería was, pero como es condicional, siempre va a ser where. Si la casa fuera pintada, the street would be known. El verbo to be, pero con el modal. Would be y el verbo va en participio. ¿Sí? En la voz pasiva, el verbo siempre va en participio. Known, known, known. The street would be known. La calle sería conocida. La tercera condicional. If the house, si la casa had been painted, si la casa hubiera sido pintada, el auxiliar de la voz pasiva es el verbo to be, en el pasado perfecto, pues, had been. El verbo siempre va en pasado participio. Si la casa hubiera sido pintada, the street would have been known. El auxiliar de la voz pasiva es el verbo to be. Aquí está. Pero en modal perfecto. Y el verbo siempre va en participio. Si la casa hubiera sido pintada, la calle habría sido conocida. Bueno, tenemos un montón de posibilidades. Eso es lo que pasa con las condicionales, ¿sí? Se pueden combinar con todo lo que tenemos. Las condicionales, era importante primero ver las oraciones compuestas, porque las condicionales son oraciones compuestas, son cleft sentences, tienen dos cláusulas. Era importante saber cómo hacer preguntas, cómo hacer negativos. Era importante saber usar el pasado, el presente, el futuro, los modales, los semimodales, los modales perfectos. Incluso la voz pasiva se puede utilizar, ¿sí? Ya vimos aquí estas oraciones en voz pasiva. Entonces, todo lo que hemos venido haciendo se puede integrar a las oraciones condicionales, ¿sí? Una oración condicional, para terminar, es una oración que tiene sujeto y verbo, perdón, que tiene dos sujetos y dos verbos, porque tiene dos cláusulas. Una cláusula expresa el resultado y la otra expresa la condición, ¿ok? Este video estuvo un poco largo, es un tema no tan grande, pero sí es un poco complicado. Si tienen alguna duda, por favor, díganme, podemos hacer ejercicios al respecto, podemos checar cómo funciona. Estamos mezclando de todo, ya vieron, ya mezclamos la voz pasiva con las condicionales. Esa es una cosa que a lo mejor no pensaron que podrían hacer.
el inglés es una sola cosa, no podemos separarlo en temas y decir, pues te aprendes este y después te aprendes el otro y después te aprendes el otro. Y como ya estoy en tercero, ya se me olvidó lo de primero. Aquí se dan cuenta de que el presente simple sigue funcionando. O sea, aquí necesitamos todavía la S en la tercera persona. El pasado simple sigue funcionando. Necesitamos hacer las mismas. Sabemos que si es negativo, el auxiliar se usa, que si es afirmativo, el auxiliar no se usa. O sea, todas esas reglas de hace un montón siguen aplicando, nunca expiran. Aquí estamos en el penúltimo tema y seguimos con lo mismo, seguimos con la parte más complicada, ¿ok? Eso sería todo por hoy. Thank you very much. If you have any questions, again, you can let me know in the comments, or you can just save them for the Zoom meeting that we will be having at some point in the future. And we are going to use that just to continue improving, I hope, okay? So thank you very much, and I will see you soon. I will see you, I hope in the next this week, okay? Remember, if you want to continue, the last topic that we're going to be checking is reported speech. So I'm sorry this video was too long, but okay, I hope you can check it. And thank you for watching it complete, okay? Any questions, you can let me know. So that's it, okay? Bye. See you. Thanks.